pensamos la historia de combate, en realidad, todo el tiempo tenemos que tener muy claro de qué se trata. Es la historia de dos equipos que se eliminan entre sí, esto que parece una perogrullada, que se van, que compiten entre sí y se van eliminando hasta que solo tres llegan a la gran final y se disputan un premio de 300 lucas, tiene que estar, es como decía Stanislavski, gran maestro de actuación, cuando hablaba de la estructura. El tipo decía, bueno, un pollo, para poder comer un pollo hay que apartarlo por la primera mitad, se parte de la mitad hasta llegar a la mínima unidad de acción. Y en esa mínima unidad de acción está el pollo, está la esencia del pollo. Bueno, pero lo mismo pasa con la historia. Esta macrohistoria tiene que estar en cada cosita. Entonces, contámosle esto a una pareja, pero esa pareja está en el mismo equipo, están en equipos rivales. Digo, esa otra historia está en esa pequeña historia. Ojo, estoy hablando de cuestiones teóricas. A veces se nos escapa de las manos. Y a veces es, bueno, y hoy, guarda, tenemos que correr porque a las 6:30 entra la cadena y a la tele en vivo tiene estas cosas. Entonces, en esta circunstancia, lo que es importante es tener claro que vos siempre estás contando un cuento. Y lo que va a quedar es el relato, el cuento que estás contando. Particularmente, nuestro cuento es muy básico y tiene que ver con esta competencia de los dos equipos. Y que no inocentemente pensamos en el rojo y en el verde, y no fue fallida la elección. Rojo y verde solamente hay en combate Perú. En combate Ecuador, Guatemala y Costa Rica son naranja y azul. Y rojo y verde, por alguna experiencia en otros programas, ¿no? Para mí, cuando empezamos a armar, vamos con rojo y verde de acá a Corea, ni siquiera. Y funciona, y algo ahí de cierto estilo rojo, lo vemos en los fans, lo vemos en el tipo de participantes, es muy loco, pero hay como un carácter rojo y un carácter verde muy marcados.